te anhelo, Nicaragua. Miss Nicaragua, más que un certamen de belleza, es una escuela de vida. Risa sonora, lo tomo del alma, sos epicentro de mi voz. Cómo te quiero, Nicaragua, cómo te quiero. Quiero abrazarte y respirar con vos. Como palpito, chava la mestiza, sos epicentro de mi voz. Cómo te anhelo, Nicaragua, cómo te anhelo. Acurrucarme así y curtirme en vos. Risa sonora, los ojos del alma, epicentro de mi voz. Tras haber representado con dignidad la belleza integral de la mujer nicaragüense el pasado mes de diciembre en el Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, Farah Eslakit aparece por primera vez ante los medios en el año 2013 y concede la exclusiva a tu programa de espectáculos, Oh. Felicidades porque luciste como toda una reina pinolera. Gracias, gracias. La verdad que la preparación que tenemos en Nicaragua está a la altura y pues de eso me di cuenta y iba llena de confianza y aquí estoy. Estoy muy alegre de haber representado a nuestro país. Me siento tranquila porque sé que di todo de mí y sé que Nicaragua se escuchó bastante a nivel internacional. Ahora que ya viviste la experiencia, ¿qué pudieses compartir con todos tus fans? Es increíble la mezcla de culturas que vos llegas a conocer. Todos los días aprendes algo nuevo de las muchachas. Vas allá y te das cuenta que lo que te enseñan la René, la Marily, es exactamente igual, todo es lo mismo y yo solo espero que las muchachas estén llenas de confianza también cuando vayan. Yo me sentía realmente preparada y creo que mi sucesora va a hacer un excelente papel porque la organización de veras que te prepara para el Miss Universo. Para orgullo de todos los nicaragüenses, portaste el sexto mejor traje nacional de toda la competencia. ¿Imaginabas que podría pasar eso? La verdad es que el traje era espectacular. Desde que lo saqué, todos los medios de comunicación se acercaban a mí a preguntarme sobre el traje. Y es una de las partes más bonitas que tiene el certamen, que vas a conocer un poquito más de tu cultura. Así que cuando yo sentía que sí, que íbamos a entrar en el top 5, para mí era el más lindo. Sí había unos trajes espectaculares, pero está a la altura, el diseño de la lavada de plata y todo estaba de una forma tan llamativa, pero que incluía toda la cultura nicaragüense. Sin embargo, en las redes sociales, para la pregunta que se hacían los tuiteros era ¿por qué Farah Eslakit se agarró su vestido color fucsia? ¿Qué pasó realmente en ese momento durante las preliminares? Mira, lo que pasa es que estaba cayendo una gotera. Entonces yo no sé si ustedes vieron, todos los televidentes vieron que muchas muchachas se estaban deslizando. Y pues con el estrés y la cosa de todo lo que pasamos en ese momento, yo bajé como 3 o 4 libras. Entonces el vestido me quedaba un poco flojo. En ese momento yo dije, mejor me lo agarro, camino bien y hago toda mi pasarela bien y no voy a caer. Entonces yo iba confiada, iba muy segura, nada que ver con que era de inseguridad o me la agarré para no caerme, pero sí, era para prevenir algo lamentable, porque en realidad si te caes, por la gotera te deslizas, entonces es muy peligroso. Y el cuerpazo que luciste durante tu aparición en traje de baño dejó a muchos boquiabiertos. ¿Cómo lograste construir esa figura curvilínea? Desde un año antes de que entré a Miss Nicaragua me fui preparando en el Bali, que es el gimnasio que todavía sigue patrocinando el Miss Nicaragua, y la verdad que te dan un entrenamiento completo. Yo estaba con un entrenador personalizado y además de eso son las clases de pasarela que te dan. Yo fui también a mitad de año a prepararme precisamente en eso, en pasarela, en poses. Entonces ya tenía más o menos todo bien estudiado. ¿Qué vas a hacer una vez que dejes la corona? Voy a seguir estudiando. Acabo de terminar mi carrera en mercadeo estratégico y planeo sacar una maestría en gestión empresarial o en advertising, y quiero abrir mi propio negocio y quiero seguir en el mundo de las pasarelas, pero más como un hobby. Y sí me gusta mucho la responsabilidad social, así que tengo proyectos con mi familia en La Concha. Ahorita, antes de mi reinado, vamos a cerrar como con broche de oro en La Concha, llevando víveres a una comunidad que es bien de escasos recursos. Y en estos instantes que inicia oficialmente la carrera rumbo a la corona, ¿cuál sería el consejo básico para las 13 candidatas? Que se relajen, que lo disfruten, que dejen los nervios afuera, que si yo les estaba diciendo que, por ejemplo, se les olvida una parte de la coreografía ya, lo que tienen que modelar, que hagan
lo que les sale más natural, porque si no se va a notar, se va a notar ante las cámaras. Pero todas las muchachas se están portando súper bien, están portando a la altura. Ya salieron las fotos oficiales y me impresiona la calidad de fotos que están dando las muchachas. Son bien lindas todas. He podido compartir con ellas un par de veces y la verdad es que me caen súper bien. Y estoy segura y estoy convencida que la que siga va a ser un buen papel. Y ante cualquier error, como por ejemplo que sufran una caída en pasarela, ¿cuál debe ser la actitud que deberían tomar? Levantarse, sonreír y seguir adelante. Gracias, Farah, por revelarnos tantos secretos. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias por ser tan amable siempre con la nueva casa de Miss Nicaragua. Y ahora continuamos con más de tu programa de espectáculos. Oh.